días a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos de Lelisa, Master Expo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo, vamos a hacer unas apuestas de CSGO en Gamdon. Ya sabéis que en Gamdon se puede hacer apuestas de todo tipo y las formas de depósito son muy sencillas, ya sea criptomonedas, tarjetas o skins de CSGO. Y para retirar tendríais criptos o skins de CSGO. Yo, como siempre, os recomiendo hacerlo todo con skins. Así que nada, chicos y chicas, vamos al lío para apostar. Como siempre, tenemos que ir a apuestas de eSports. Saldrá, como veis, varias cosas. De hecho, fútbol, si queréis apostar por el Mundial, Valorant, Dota, CSGO, lo que queráis. Aquí somos de Counter. Vamos a apostar, chicos y chicas. De hecho, está FaZe y Heroic disputando el primer mapa. He de decir una cosa, creo que va a ganar Heroic, tío. Creo que FaZe el final de año no lo está teniendo muy bien. Y la voy a combinar con G2, que se está enfrentando a un equipo norteamericano que se ha clasificado porque Dios ha querido. Este partido yo creo que va a ser más complicado. Así que Heroic, voy a apostar por ti. Os recuerdo que el otro día aposté, ganamos $1000. Fue increíble, así que vamos a volver a intentarlo, chicos y chicas. Apuesta lanzada, se procesa y ya la tendríamos. Como veis ahora, casi termina. Y let's go. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. En fin, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy toca desconectar. Hoy toca ver cómo la lían los jugadores profesionales en ese evento, chicos y chicas, llamado... ¿Pero se está sobando? ¿Pero qué le pasa a ese? Dime que no está sobando, por Dios y la Virgen. Me lo puedo creer. Hay gente que va a los eventos a dormir la siesta, pero para eso quédate en tu casa, cabrón. O a lo mejor... puede pasar también que de los nervios, ¿no? De ir a un evento, hayas dormido bien y luego... ¡Ay, Dios mío, Big! Que oye, jugaron, si no me equivoco, con dos standing, chicos y chicas, pero consiguieron llegar a la final, que eso nadie se lo esperaba. De hecho, lograron vencer a Sprout. Ganador de ese evento, Fnatic. ¿Qué le pasa a Quito, por favor? Pero bueno, ¡y se le ha ido el ratón! Creo que el ratonazo ha tenido que pegar para que se le vaya al suelo, ¿la? Si hay vídeo de cómo manda al ratón a tomar por culo. Oh, no hay vídeo. En fin. Le están diciendo que se está escondiendo a Tamsen, pero bueno. Pero el público, ¿qué le pasa? Como digo, un Fnatic que ganó a Big en esa gran final. Un Fnatic que era favorito. Bueno, también había equipos como Ence, ¿no? Que perdieron desgraciadamente contra Salis. Ahí son Payus. Parece taco, ¿no? Por la movida del sombrero. Eso es necrofilia, compañero. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hace la gente eso en un evento, tío? Yo estoy flipando. En fin, vamos a seguir, chicos. Vamos a correr un tupido velo. Y bueno, como veis, lo tengo aquí apuntado. Equipos como ENCE, Big, Fnatic, Sally, Gamer Legion, Complexity, Bunny Eagles. O sea, es un evento que el que ganaba se llevaba $100,000. Por cierto, Glaive agachándose. Como veis, a lo mejor los jugadores del mundo les sigue pasando. Por más horas que lleven, oye. Tremendo capón que acabas de dar, ¿no? Le falla 6 de capón cuando te das contra un techo, ¿no? Cuando saltas. Pobrecito. No es la mejor granada de la historia, Halfer. No nos vamos a engañar. Complexity, como sabéis, que no pudieron asistir al Major por un partido. Por solo un partido. Vamos a ver. Tío. ¡Ah! ¡No! Iba a abrir una caja, por favor. Eso no se quita. Eso no se quita. ¡Ah, que la abre! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bueno. Este se espera que le salga un cuchillo. Se está poniendo de moda, ¿no? Abrir cajas en medio de los eventos. El día que salga un cuchillo... Bueno, promoción para... ¡Ay, Dios mío, Roach! Se pone... a inspeccionar el cuchillo. Como iba a decir, chicos y chicas, Gaben, vamos, ¿quiere esa publicidad gratuita? ¿Cómo está ahí? ¿Sabíais que se podía? ¿What? ¿Lo sabíais? No tenía ni idea, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no!
Uy, 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 uy. A ver, si alguien te tiene una flash o algo, sería sensacional. Asomar no era la opción. Oye, ¿qué está pasando últimamente con los tótems? Lo está haciendo todo el mundo. Es que está rotísimo, ¿eh? Tenemos que hablar de los tótems. Que si van a esa zona... Ojito, que por ahí... Bring back train. Que vuelva el mapa train. Bueno, y das dos, ¿no? Y das dos, que ha desaparecido. ¿Cuál echáis de menos más vosotros? ¿Train o Dastos? Decídmelo en los comentarios. Vamos a ver aquí a los de Bunny Eagles. ¿Qué le pasa? Uy, uy, uy. Ah, bueno. Le están diciendo. Le están diciendo, oye, que te están viendo. No, ha sido la mejor de las ideas, ¿eh? Hacer el picaflor. Madre mía. Ay, esto lo vimos, tío. Eso lo vimos. Oye, la baiteada de Blame ahí, diciendo al equipo, oye, id vosotros. Pero bueno, Blame. Aquí vemos las chocadas. La da el entrenador en la cabeza. Recordamos, a partir del próximo evento, debería volver el compañero Device. Qué ganas de volver a ver, tío. Vale. Me he perdido algo. Pero bueno, ¿qué es esto, tío? Nunca fallan, ¿eh? Nunca fallan. Muy buen cosplay, he de decir, ¿eh? Cuidado, como se vuelca. No te vuelques, por favor. No te vuelques. Es que se la está jugando, ¿eh? Se está jugando pegarse una reverenda hostia. Eso a mí me da apuro, lo paso mal. En el colegio, cuando la profesora decía, oye, no hagas eso que te puedes romper la cabeza. Estoy pensando lo mismo. El tío sigue, ¿eh? R que R. Se está descojonando el otro, ¿eh? ¿Lo está haciendo aposta? Pero es que fíjate. Sigue y sigue. Yo lo estoy pasando mal. Por favor, vamos al siguiente clip. Eso lo siga, por favor. Tío, ¿qué vas a romper la... ¿Qué es esto? Acabo de ver un oso karateka en medio del evento. A ver, el jugador de eso. Ahí tenemos entrenador a Arki, ¿no? Al español. Los casters se le olvidaron poner el micrófono en activo. Bueno. Oye, a veces una ronda calmada, ¿no? Está guay. Joder, pues sí que se lo olvidó bastante tiempo, ¿no? Ahora volvió el titán de Colossus. A ver, aún sigo pensando en el puñetero oso karateka, ¿eh? Os lo juro por Dios que aún sigo pensando en ese oso. O sea, ¿en qué momento crees que es una buena idea publicitar una empresa poniendo un oso haciendo a saber qué? A ver. Ay, 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 ay. ¡Uy! No way. O sea, el terror ha matado a un compañero de equipo. Bueno, encima un 5 para 3. Qué desastre. Vale. Ay, que no se ha enterado que lo tiene a la izquierda. ¿Quiere quitar ahora? Vale. La va a hacer, 100%. Vale, ya sabes dónde está. ¿Pero por qué no aguantas? ¿Por qué no aguanta? I mean, if either time he doesn't shoot, he probably forces Keto's hand, but instead he pulls the trigger prematurely. Pero ¿por qué? Si tenía la, ahí ya te la juegas, tío. Si no tienes muchas más opciones, tiras un pa. A ver qué dice este. Está pidiendo a Rhea que se case con él. Ojito, bueno, con besito. Bueno, no sé quién es Rhea. ¿Pensáis quién es Rhea? Pregunta. No tengo ni idea, no sé si es un jugador. Ay, 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 bueno. Se va a mi escuela, ¿eh? Roach is daddy. Oye, se la ha currado, ¿eh? O sea, la peña se lo curra. Yo es que para el tema de los carteles no me va muy allá, ¿eh? Ojito, aquí que tenemos. Let's go, Fantic. Ese meme no me lo conozco. Let's go, Fantic. Bueno. Fnatic vuelve a campeonar tras 48 años en un evento. Muchísimas felicidades para ellos. No sé si lo habéis seguido, decídmelo en los comentarios. Pero oye, al menos ha dado para que nos riamos un rato en un vídeo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.